Chicas y chicos, ¿cómo están? Bienvenidos sean todos a una entrega más del canal. Bueno, hoy les voy a traer este accesorio que es un portacordón para los celulares. Está muy de moda. Esta es una tendencia que está ahora en el 2021 y le quise hacer esto para que ustedes lo puedan ver, ya que también me lo pidieron también en el canal para saber cómo se hace. Bueno, mira, hay muchos tipos de cover para celulares, entonces hay algunos que tienen la abertura de este lado, como pueden ver, y vamos a ponerlo así. Estoy dando esta pequeña introducción adelante para que ustedes puedan ver, porque el que vamos a hacer tiene la abertura aquí arriba. Bueno, chicas y chicos, bienvenidos al canal. Regálenos un like, síganos en todas las redes como El Rincón de Rosy. Así, de esta forma. ¿Pueden ver? Recuerden de suscribirse, regalarnos un like y activar la campanita de notificación si te gusta lo que estás viendo. Bueno, esto vamos a ponerlo por aquí para poder empezar. Bien, los materiales que vamos a necesitar para hacer esos cordones, esos hermosos cordones para los celulares. En mi caso, yo voy a utilizar mostacilla de la número 8. Voy a utilizar estos pequeños aplatadores. Estos aplatadores o escalachines son un poquito más grandes y miden alrededor de 3 milímetros. Si no tienen esto, simplemente hagan un pequeño nudito. Voy a utilizar estos ojitos turco, cristales en diferentes tamaños y diferentes colores, cristales del número 6 y número 8. Voy a utilizar también estas aplicaciones que son en forma de corazoncito. Mostacilla, esta mostacilla es de la número 6, esta mostacilla es número 6 y vamos a utilizar estas mostacillas también. Es muy importante que vamos a utilizar también un encendedor, tijera, pinzas y vamos a utilizar este hilo chino y yo voy a tomar alrededor de una yarda del hilo chino. Bien, utilicen los colores de su preferencia, utilicen también los accesorios y las aplicaciones que más a ustedes les gusten. Yo simplemente les voy a enseñar cómo hacerlo y ustedes también pueden hacerle sus modificaciones. Bien, lo primero que vamos a hacer es tomar las dos puntas de nuestro hilo chino y vamos a quemar con el encendedor. Miren, vamos a tratar de pegarla las dos. Puede ser que nos quememos un poquito, no le voy a ser sincero, y vamos a tratar de unirlas y que queden bien unidas las dos. ¿Por qué voy a utilizar una yarda? Porque a veces también tenemos que cortar y empezar de nuevo, y es bueno tener, no utilizar el hilo al ras para que tu cordón no te quede muy pequeño. Bien, entonces ahora lo que yo voy a hacer es, miren, si ustedes no tienen el escalachín o el aplastador de este tamaño, lo que pueden hacer es, miren, hacer un pequeño nudito. Vamos a dejar alrededor, miren, vamos a dejar alrededor de 7 centímetros de cordón, 7 centímetros o 8 centímetros de cordón, y hacen un nudito de esta forma. Van a hacer un nudito y aprietan su nudito, ¿verdad? Bien, ya que le mostré cómo se hace con el nudito, voy a tomar mi escalachín o mi aplatadora y lo voy a introducir. Bien, para que pase todo con paciencia y con amor.
que acabo de entrar mi escalachín, lo voy a llevar hasta abajo. Así voy a dejar, miren aquí donde está. Voy a dejar mi espacio, miren, mis 7 centímetros o mi 8. Voy a tomar mi pinza y lo voy a aplastar. Disculpen el motor. Bien. Ahora, siguiendo, voy a tomar mi ojito chino. No, vamos a hacerlo diferente. Voy a tomar mi mozasilla del número 8. Voy a entrarla dando toquecito. Miren, dando toquecitos. A veces es bueno dejarle como esas puntitas, porque esas puntitas te ayudan a que tú lo agarres con la pinza y le haga un poco de presión. Y las mozasillas pueden entrar mejor, de mejor forma. Ahora voy a tomar mi ojito. Hacemos presión también para que le entre. Miren, y te sale el rabito de aquí. Y con la pinza lo agarramos, lo tomamos y lo llevamos hasta abajo, ¿verdad? Entonces tomamos otra mozasilla para que nos sirva de decoración y hacemos el mismo procedimiento de esta forma. ¿Ven? Miren qué bonito. Ahora yo voy a tomar otro aplastador. Aquí, si no tienen aplastador, vuelven y le hacen otro pequeño nudito. Y voy a hacer esto. Lo voy a aplastar. Bien. Ahora voy a abrir mis dos hilos que están aquí. Miren cómo se abren. Y nuevamente, con el fuego. Y llevamos para que se nos haga unas pequeñas puntitas. Si se quema, sí, quema. Entonces ahora voy a sacar mis mozasillas del número 6. Y vamos a jugar un poco. Vamos a poner mozas y vamos, miren. Como son ambas partes, yo voy a trabajar en esa primero y luego vamos a pasar a esta. Sí. Vamos a quemar un poco más para que esté un poquito más firme el hilo y pueda pasar muy bien por las mozasillas. Miren, hacemos poquita presión. Esa está media tapada, vamos a dejarla ahí. Miren, miren cómo pasa. Ven. Ahora podemos jugar con las mozasillas y los colores, combinarlo. Bien, así. Ahora yo voy a poner una de color dorado aquí. Recuerden que tienen que hacer presión para que la mozasilla entre. Si no, vuelven y le cogen su encendedor, vuelven y le pasan y estiran bien con sus dedos. Sí, así. Ahora yo voy a utilizar los cristales. Vamos a incorporar cristales, mozasillas y vamos a jugar. ¿Ok? Entonces, yo voy a adelantar el video porque lo que vamos a hacer aquí lo vamos a hacer también aquí, y este espacio, este de aquí arriba, tiene que quedar un poquito más largo que este. Ya verán por qué. Entonces vamos a seguir trabajando. Vamos a poner mozasillas. Recuerden que eso hay que hacerlo despacio.
colores y la dorada. Recuerden que ustedes también pueden hacer sus combinaciones. Bueno, chicas, yo voy a adelantar siguiendo y nos vemos ya cuando estemos aquí. Esto también pueden usar el fimo para hacer esto. También utilicen los colores que ustedes tengan a mano y las herramientas que tengan a mano para que puedan hacer un trabajo bonito. Pueden ver cómo vamos avanzando. Y podemos trabajar con todos los materiales que tenemos en casa. Bien, ya estamos terminando este lado. Y el otro extremo lo vamos a dejar. Lo voy a adelantar para que ustedes lo puedan hacer. Entonces vamos a hacer esta secuencia y lo que vamos a hacer aquí es así, de esta forma. Yo voy a tomar aquí un escalachín y lo vamos a poner aquí, un aplastador. Lo vamos a dejar hasta aquí. Ahora voy a trabajar en ese extremo que está aquí del hilo, y vamos a adelantar el video para que el video no se haga muy extenso. No lo aplasten, ese déjenlo aquí, y lo que vamos a hacer es hacer un pequeño nudito aquí debajo en lo que trabajamos esta parte para que esto no se vaya a salir. Bien, entonces yo voy a adelantar y vamos a trabajar en ese extremo de esta parte. Bueno, chicas, nos vemos cuando estemos terminando ese extremo. Bye. Bien, chicas, miren, ya adelantado y ya está terminado. Miren lo que les comenté
sobre dejar esta parte un poquito más larga. Recuerden que hicimos un pequeño nudito aquí, ¿verdad? Entonces, para terminar esta parte, concluir, también le vamos a poner un escalanchín a esta parte o un aplastador. Bien, este fue el nudito que hicimos anteriormente. Recuerden de no hacerlo muy apretadito porque lo vamos a soltar de esa forma. Bien, y este nudito vamos a pasarlo al lado contrario que acabamos de terminar. Vamos a pasar por el escalachín, vamos a hacerlo así, que viene siendo el aplastador, y lo vamos a apretar así, de esta forma. ¿Ven? Bien. Que quedan los dos unidos. Entonces, el otro extremo, que viene siendo este, para eso viene siendo para que nuestro hilo se esconda. Vamos a trabajar con este primero y luego vamos a hacer la misma temática y vamos a entrar por el otro. Vamos a tomar las pinzas para poderlo sujetar y que nuestro trabajo quede bonito y delicado. Bien, vamos a entrar para poderlo sujetar y que quede bien sujeto por las mozasillas del número 6. Estas mozasillas son bastante grandecitas y por eso lo podemos hacer así antes de cortar y quemar el hilo. Bien, ¿ven? Esto, miren, ya aquí yo entré en la siguiente mozasilla. Ahora lo que yo voy a hacer es tomar la pinza y aplastarlo así, y tomo el otro y lo voy a aplastar, ¿ven? Para que se puedan sujetar muy bien. Ahora miren cómo queda, ven que su hilo queda perfecto, queda divino dentro de las mozasillas. Bien, ahora vamos a cortar ese pequeño exceso que está ahí, no muy al ras, pero tampoco muy de pegado, porque tenemos que asegurarlo así, de esta forma. Miren cómo va quedando. Bien, y con el encendedor lo quemamos y hacemos esto. Cuidado con sus dedos y cuidado también con las mozasillas. Bien, otra vez. Y aquí aseguramos, lo llevamos hacia atrás y quemamos y damos pequeño toquecito. Bien, miren qué fácil, es muy fácil de hacer. Esto tiene que quedar un poco suelto, miren, para que pueda entrar sus manos. Si lo usan, lo pueden hacer mucho más largo, mucho más extenso. También pueden utilizar los materiales de su preferencia. Miren, yo voy a ahora les voy a enseñar que hay muchos covers de diferente forma o muchos modelos, y podemos hacerlo de diferente modelo. Este es el mío, este cover, y lo que voy a hacer es, vamos a dar un pequeño así y lo vamos a entrar por aquí de esta forma. Y esto que está aquí, lo que acabamos de hacer, vamos a abrirlo, vamos a entrar todo lo que nos lo vamos a pasar y listo. Miren, ya está. ¿Ven qué bello? Miren cómo queda nuestro cordón para celulares. Bueno, chicas y chicos, si les gustó este hermoso video, regálenos un like, activen la campanita de notificación para que YouTube les notifique cuando hagamos videos nuevos. No se olviden de suscribirse, regalarnos un like y compartir nuestros videos. Ya saben, nos pueden seguir en todas las redes como El Rincón de Rosy.
y nos vemos hasta luego. Yo espero que este video le haya gustado y que le pueda ayudar para poder hacer sus cordones para celulares. Bien, miren qué lindo, hermoso, ¿verdad? Bueno, chicas y chicos, manos a la obra y me envían por favor sus creaciones. Se les quiere a todas. Bye.